Hay muchas cosas que aún no podemos encontrar ni explicar en el cerebro, como por ejemplo la libertad, cómo tomamos las decisiones, cómo podemos crear un mundo mejor. These facts provide a very important framework for us to begin to understand how training the mind may impact neuroplasticity and epigenetics in ways that can support enduring well-being. Podemos entender que la regulación de la expresión de los genes, que la epigenética, que la neuroplasticidad y esa bondad innata no solamente son fuentes de esperanza, sino fuentes de sustrato científico. We know that a mother who behaves in a more nurturant, loving way toward her offspring actually induces epigenetic changes in the brain and body of those offspring, which persist often for the individual's entire life and even pass to one or two subsequent generations. Sabemos que la mente puede ser entrenada, que la mente puede ser más competente y menos competitiva. The research shows that when we train our mind in these kinds of ways, we can become more emotionally balanced, learn to better regulate our emotions. Meditar no es un lujo, es una necesidad en un mundo que seguro cada vez puede ser más incierto. So when we engage in meditation practices, contemplative practices to cultivate kindness and compassion, we are not creating these qualities, what we say de novo, just out of thin air, but rather we are recognizing qualities that exist already. We're becoming more familiar with these qualities that constitute our basic nature. ¿Puede el amor, la empatía, el gozo y el altruismo ser elementos significativos en este mundo? ¿Puede la política y la neurociencia del bienestar crear un cambio significativo? Nosotros creemos que sí. And so, by changing our mind, we have the conviction that we can also change the world. Buenos días a todo el mundo y bienvenidos a la ciencia del bienestar en el capítulo número 81. Aquí estamos como cada mañana emitiendo desde el centro de las Américas, desde ese país pequeño y bonito llamado Panamá. ¿Cómo están ustedes este 12 de enero del 2021? ¿Cómo amanecieron? Son las 8 de la mañana en Panamá y en Perú, las 7 de la mañana en México, qué tempranito, las 10 de la mañana en Buenos Aires y las 2 de la tarde en Madrid. Les saludamos a todas las personas que hacemos este programa cada mañana. Saludo a Ana Marisol desde Chiriquí, a Loira desde Los Santos en Panamá, Mariana desde Ciudad de México, a Carla desde Antigua en Guatemala y a todos ustedes, ¿verdad? Eugenia, a José, a todas las personas que estáis aquí cada mañana y muchos más que no veo en la pantalla porque esto está limitado, pero todos ustedes tienen mi abrazo y mis buenos días. Tenemos una hora por delante, una hora de buena ciencia y de buen cultivo del bienestar, porque algo hemos aprendido, ¿verdad? Que para empezar a cultivar el bienestar tenemos que empezar a cuidarnos nosotros y a la vez cuidar el planeta. Las dos cosas a la vez son posibles hacer. En este capítulo, que es el capítulo 81, seguimos avanzando en los componentes del bienestar. Estamos en el componente número 6 y hoy vamos a hablar de generosidad y sus relaciones con la empatía y las emociones positivas. Cómo la empatía, cuando funciona bien, produce generosidad y cuando no funciona bien, produce lo opuesto. Ya saben ustedes cómo se llama lo opuesto a la generosidad, ¿verdad? Pues eso, vamos a hablar de pros y contras cuando no hay empatía y qué sucede. En nuestros invitados internacionales tenemos el doctor Jorge Aranda de Hands with Heart. Jorge nos va a hablar de esa hermosa fundación que preside, que sigue haciendo por el mundo y nos va a contar más cosas sobre nuestro cuerpo y las relaciones con el cerebro.
En yoga haremos yoga con Gopika desde Madrid, desde España, una España al menos en el centro totalmente nevada con muñecos de nieve. Lo nunca visto, esperemos que se abriguen y desde luego que se cuiden, por favor. Nuestra meditación va dirigida a generar más cableado de generosidad. ¿Qué es lo que podemos hacer para ser más generosos y cómo serlo bien? Bien, esos son nuestros titulares del capítulo número 81 en la ciencia del bienestar. Si acaban ustedes de llegar, tranquilos, aún no hemos empezado, eran solo los titulares. Vamos allá. ¿Ustedes creen que la empatía y la generosidad tienen que ver con todo lo que estamos viviendo? Y cuando digo lo que estamos viviendo, no quiero hablar solo de COVID. El COVID, desde mi mirada, es lo más chiquito de todo el panorama. Ayer, repasando mis notas y preparando el programa, pensaba en cómo el ser humano tiene desde luego la facultad de compartir muchas cosas, ¿verdad? Emociones, la empatía, la sonrisa, el cuerpo, y cómo cada vez que nosotros compartimos con los demás algo, también comparten ciertas regiones del cerebro que están involucradas en ese proceso. Yo me preguntaba por qué hay personas a las que nos gustan compartir y otras a las que no les gusta nada compartir. Ustedes conocen algunas de ambas, ¿verdad? Les voy a dar algunos datos. Miren ustedes, en este momento de la historia, por primera vez en la historia, el 98% de la riqueza del planeta está en manos de un 1% de las personas que viven en este planeta. Somos casi 8 billones, pues el 1% de esas personas son las más ricas del planeta. Y entre ese 1%, el 1% del 1% son los súper, súper, súper ricos. Creo que a esas personas no tienen las regiones del cerebro involucradas en el proceso de dar. Si no, no serían las más ricas, de las más ricas, de las más ricas, ¿verdad? Absolutamente. Por primera vez en la historia de la humanidad, la riqueza está concentrada en una oligarquía que no supera las 50 personas. Y estoy exagerando, quizás son solo 30. ¿Sabían ustedes que esas personas no solamente son ricas, sino que además controlan los procesos socioeconómicos y tecnológicos que estamos viviendo en el planeta? Les voy a dar otro dato. El 10% de las empresas más punteras del planeta, que además están en manos de esas 30 o 50 personas, están produciendo los cambios más significativos y más fuertes del planeta. Estoy hablando de inteligencia artificial, del poder socioeconómico y de los media. No es un gobierno el que gobierna el mundo, es tan solo un grupo de personas las que toman las decisiones por todos nosotros. Y ustedes me dirán, ¿qué tiene eso que ver con la empatía y con la generosidad? Y yo digo, ¿cómo no va a tener que ver con la empatía y la generosidad? Las neuronas espejo hacen posible que reconozcamos no solamente lo que el otro necesita, sino también la intención de una acción, de dirigir la acción y de ir más allá de un estado de ánimo y ayudar a los demás. Me pregunto si esas 30 personas del planeta son Homo sapiens sapiens. Es decir, si cuando se levantan por la mañana piensan más allá de sí mismos en que hay muchos millones de seres en el mundo que no tienen agua, que no tienen electricidad, que no tienen salud o que no tienen escuela. Ustedes me pueden decir, Concha está hablando de un discurso de izquierdas. No, estoy hablándoles de humanidad. Y es que la empatía tiene que ver con la biología. Y la biología infirió en nosotros rasgos muy significativos. Miren, los simios son bastante empáticos y hay muchos animales que son muy empáticos. Parientes que nosotros creemos que tienen menos capacidades que nosotros, pero en realidad han demostrado un tremendo talento extraordinario a la hora de interactuar, de comunicarse, de protegerse y de ayudarse. No conocemos el caso de una hormiga que acumule
la riqueza del 98% del resto del hormiguero. Tampoco conocemos el caso de una abeja que haga lo mismo, o de un elefante, o de un primate. Me da que pensar, ¿verdad? ¿Por qué cuando nosotros creemos, las comunidades neurocientíficas, que estamos avanzando en el conocimiento y creando sociedades más complejas, en realidad solo estamos avanzando en la competición y creando sociedades más egoístas? La ciencia, al menos la neurociencia contemplativa, nos preguntamos si la ciencia sirve para predecir un comportamiento social y eso puede hacer que eduquemos nuestras habilidades cognitivas. Y en torno a eso, Tanya Singer, la neurocientífica alemana, investigó muchísimo sobre los orígenes de la empatía y cómo predecir la conducta altruista de una persona deriva de que la persona sea empática. Gracias a su trabajo tenemos una idea bastante exacta sobre cómo nuestros sentidos reaccionan cuando reconocen, por ejemplo, en el otro, colores, formas, movimientos, objetos, sensaciones, emociones. Sabemos que si una persona reconoce eso porque está en contacto con los otros, es difícil que se resista a actuar. Pero si nosotros estamos enfriados, y entiéndanme ustedes lo que me digo, enfriados por pantallas, estamos aislados y cada vez nos tocamos menos, la cultura se ha reducido a la presencia física y también hemos reducido nuestro contacto con el medio, con animales, con plantas, con flores, con árboles. Todo eso, según los científicos, y también Tanya lo descubrió, lleva a activar otras regiones del cerebro. Y esa región tiene que ver con el egoísmo y con la violencia. Si ustedes se quieren preguntar por qué cada vez más escala de violencia, la violencia es la antítesis de la empatía. Y la empatía y la violencia podrían compartir circuitos cerebrales porque si ustedes no activan la empatía, lo que están activando desde luego es el precursor de conductas egoístas y por tanto de conductas violentas. Muchos científicos que han estudiado el comportamiento de ciertos actos criminales, no hablo de personas criminales, sino de actos criminales, se observa que esas personas son incapaces de ponerse en el lugar de los demás. Y es que en eso consiste la empatía. Para algunos de ustedes es una cosa innata y no se pueden imaginar que no haya nadie que no sea empático, pero para otros es una cosa innata el no serlo. ¿Cómo puede ser? ¿Cuándo se desconectaron de su cerebro empático? ¿Cómo podemos entenderlo? Miren ustedes, todas las personas nacen empáticas. Pero gracias al cuidado que tienen los primeros años de vida y también el contexto, hace que se promueva más la lectura de los sentimientos, de las emociones o de los pensamientos. Y es que la educación recibida genera habilidades en las personas. También el aprendizaje va más allá de los factores biológicos. Nosotros, por ejemplo, por la dieta, podemos estimular cierto tipo de hormonas. Y esas hormonas que incidan más en la adrenalina y por lo tanto tener más conductas violentas o una dieta que sea menos adrenalínica, que tenga más concentración de vegetales, de plantas y que conduciría a la oxitocina. Y es que la alimentación predispone también nuestras estructuras cerebrales y actúa en pro o a favor de ciertos neurotransmisores. Eso es interesante a la hora de saber qué es lo que estamos comiendo. ¿Significa eso que la alimentación, el medio y cómo tratamos a las personas puede predecir ciertas conductas empáticas? Sí, exactamente eso es lo que quiero decir. Y eso se puede comprender porque la empatía está relacionada con dos componentes. Bueno, podríamos hablar de cinco, pero voy a hablar solo de dos. Uno es de naturaleza cognitiva, la empatía se piensa, se razona, y el otro más primario es de naturaleza emocional. El primero, el cognitivo, se relaciona con la capacidad que tiene una persona de comprender,
y de ponerse en el lugar del otro, abstrayéndose a sus estados mentales. Y hay personas que no pueden comprender al otro, no lo entienden, porque ni siquiera se entienden a ellos mismos. Y el segundo es el acercamiento que tiene el sujeto al estado emocional del otro, como por ejemplo a la hora de sentir su respiración, saber cómo puede reaccionar. Estos dos elementos, la empatía cognitiva y la empatía emocional, nos han servido a lo largo de la humanidad para sobrevivir, no individualmente, no, colectivamente. A pesar de que nosotros podemos evaluar la empatía en distintos instrumentos y diferentes escalas, uno de los instrumentos más precisos es uno denominado IRI, que es un índice de reactividad interpersonal. ¿Qué es lo que hace eso? Bueno, nosotros proyectamos una serie de fotos y no es lo que la persona dice, sino lo que su cerebro dice. Muchas personas dicen, no soy racista, no tengo ningún problema con los homosexuales, pero que no vengan a comer a casa, ¿verdad? O no tengo ningún problema con tal o cual religión. Bien, lo que hace este test, el IRI, es justamente observar cómo desde una perspectiva más amplia podemos ver el cerebro incluyendo diferentes factores. Los cognitivos, desde donde tomamos perspectivas, las fantasías del otro, si le vemos, por ejemplo, como una amenaza, ¿verdad? Creemos que las personas de color son X o que las personas de esta manera son Y. Y también los factores emocionales. ¿Cuánto somos capaces de preocuparnos empáticamente por los otros? Estos dos elementos, la empatía cognitiva y la empatía emocional, lo que producen en el cerebro es generosidad. Y lo opuesto que producen es el egoísmo. Por eso he querido empezar el programa de esta mañana reflexionando sobre que, y se lo dejo de nuevo ahí los datos, el 98% de las riquezas del planeta están en manos del 1% de personas. Y de ese 1, el 1 del 1 son las que gobiernan dos cosas: la riqueza y el dominio de las 10 empresas de tecnología más grande del planeta. Ustedes dirán que son dos hechos aislados. Nada es aislado en el mundo, y mucho menos esos hechos. ¿Qué podemos hacer nosotros? Cultivar la empatía. No podemos evitar que esas personas acumulen esa riqueza. No podemos evitar que su mente piense que necesita más y más. Pero sí que podemos conducir, seguir con una conducta altruista y cooperativa nosotros para no perder nuestros circuitos de empatía emocional y cognitiva, porque eso realmente es lo que nos diferencia, no como seres humanos, no malentiendan, sino como seres sintientes. Y para ser un ser sintiente hay que ser empático. Bien, este era el inicio de esta mañana. Vamos a buscar a Jorge que creo que está, no sé si está en Alicante o está en Murcia, en España, a ver qué nos cuenta él de la empatía y de la generosidad. Buenos días. Hola. Jorge, buenas tardes para ti. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ahí hablando de la empatía un rato. Sí, aquí estaba pendiente y escuchando muy atento. Pues nada, saludos desde España. Aquí, como pueden ver, pues tenemos solecito, por lo menos en la parte del sur de España. Y aprovechando lo que nos da la naturaleza. ¿Hola? ¿Se me escucha, Concha? Sí, te escuchamos perfectamente. Y bueno, me ha gustado mucho la exposición que acabas de dar y yo la comparto muchísimo y creo que es fundamental. Y porque en este momento de la humanidad, de la civilización, nos encontramos, y corrígeme si me equivoco, en un momento en el que la mayoría de los problemas que tenemos en la humanidad no se trata de falta de recursos, sino de falta de distribución. Porque tenemos alimentos para alimentar a toda la humanidad. Lo que pasa es que no los distribuimos. Tenemos la capacidad de tener medicamentos y de producir medicamentos
para paliar la mayoría de las enfermedades que sufre la humanidad en todo el mundo, pero no los distribuimos. Y tenemos los recursos tecnológicos para que esos alimentos y esos medicamentos lleguen a las personas que lo necesitan, pero no se hace. Entonces, tenemos pocas excusas. Y creo que es un buen momento porque, planteado de esta manera, es decir, bueno, tenemos la posibilidad de hacerlo, y entonces, pues, no se trata de investigar más, no se trata de generar más cambios, más allá del querer ayudar al prójimo, y yo creo que me ha encantado cómo se ha planteado desde la empatía. También me gusta mucho cómo lo planteas desde el punto de vista del contacto con la naturaleza. Creo que eso es crucial. Yo ahora mismo me siento un privilegiado porque aquí donde estoy viviendo, pues, como veis, hace buen tiempo, estamos en la playa, y yo me obligo a pasear y a correr por la playa y a ser posible descalzo para sentir la tierra, para sentir el mar, porque eso, de un punto de vista de empatía con mi diva, como tú comentabas, me hace darme cuenta de lo insignificante que soy comparado con el resto del planeta y de que formo parte de algo más grande que yo. Y creo que eso me ayuda y contribuye a que, una vez más, desde mi empatía cognitiva, sea capaz y tenga más recursos, y corrígeme si me equivoco, tenga más recursos para ponerme en los pies del otro, en los zapatos del otro, ¿no? Que sí. Es lo que intentamos hacer. Y yo invito, tal y como tú has hecho, a ese llamamiento a estar más en contacto con la naturaleza para reducir esos circuitos neurológicos que te acompañan o que te invitan al egoísmo, a que de esa manera tan sencilla, pues para aquellos que tengan acceso a la naturaleza, que creo que en mayor o menor medida todos podemos contar con la naturaleza, que nos obliguemos a eso, a esa pequeña dosis, creo que puede ser magnífico. Quería hablar contigo sobre algún tema que me resulta crucial en la empatía y en tu trabajo, que tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿verdad? Sabemos que la inteligencia artificial cada vez más está tomando decisiones por nosotros, ¿no? Muchas personas no lo saben, pero por ejemplo en la Bolsa de Nueva York el 85% del trabajo lo hacen los algoritmos. Incluso en muchos procesos que tienen que ver desde darles a ustedes un crédito hasta concederle los medicamentos, va a ser un algoritmo el que trace los parámetros. Se dice que en el 2050 más del 80% de las decisiones básicas estarán tomadas por algoritmos, y algunos hablan de que eso ya no es en el 2050, sino en el 2030, ¿verdad? Jorge, me preocupa que algunos de los chicos con los que tú trabajas que no tienen movilidad, hay una élite que va a tener el dinero suficiente como para comprarse prótesis, hacer tratamientos súper caros, y otra que cada vez más no va a tener ni siquiera para comer. ¿Cómo la inteligencia artificial va a incidir en el mundo, en tu mundo, en el mundo del tacto, verdad? Vamos a perder el tacto y el contacto y acercarnos cada vez más a un mundo de robots. ¿Cómo lo ves? Pues me gusta mucho este tema. Es un tema que a mí me ha interesado desde que era bien pequeño, ¿no? Yo soy de la generación de los años 80, que ya crecimos con muchas películas de ciencia ficción basadas en eso. Y desde bien pequeñito, pues, nos hemos planteado estas cosas, hemos estado expuestos a estos temas. Y mira, me gusta que me lo plantees porque hace poco estuve viendo un documental sobre inteligencia artificial y me dio mucho miedo por lo que podía llegar a suceder, por la toma de decisiones, quién o qué, en este sentido de cómo tú planteas, los algoritmos pueden llegar a tomar decisiones que pueden tener un impacto social y económico sobre nosotros, sobre la población. Pero después salió un discurso muy interesante y te lo lanzo por si crees es oportuno comentarlo. Hablaron con una serie de científicos japoneses que estaban desarrollando unos programas de inteligencia artificial y les planteaban estas inquietudes éticas, ¿no? De quién será el que tome las decisiones. Y ellos decían que estaban completamente de acuerdo con que la inteligencia artificial, bien programada, bajo unos valores éticos humanos, tomara las decisiones por la sociedad. Y lo justificaban diciendo que el hombre, por naturaleza, tiene una ética.
pero también por su naturaleza, y está comprobado a lo largo de los años, tiene tendencia a corromperse y no es inquebrantable. Y se puede entrar en corrupción y al final va a ir tomando decisiones basadas en su ego o en núcleos muy minoritarios de su grupo cercano, como en este caso que comentabas del 1% de la población que tiene toda esa cantidad de dinero. Entonces, ellos hablaban de que les parecía bien que las decisiones de la humanidad estuviesen tomadas por una inteligencia artificial ética, o una ética humana, pero que al ser inteligencia artificial y al no ser humana, sea como el prototipo y el máximo apogeo de la humanidad, ya que no será capaz de corromperse a sí misma por corrupción. Y desde ese punto de vista, la verdad es que es interesante. Y me dio que pensar y decir, oye, pues puede que sí, puede que una máquina bien diseñada puede que tenga al final más ética que nosotros. Y me gustó. Ahí te la lanzo por si quieres abrir el debate o comentar. Bueno, la verdad es que yo creo, Jorge, que la inteligencia artificial es una combinación de diferentes elementos. Unos son los algoritmos que plantean cómo pueden resolver problemas concretos, pero de ahí a creer que una máquina puede tener las mismas capacidades que un ser humano va a un abismo. Hay diferentes tipos de inteligencia artificial. Hay sistemas que piensan como humanos, otros que actúan como humanos, otros que piensan racionalmente, pero hay un tema y es que las máquinas no tienen conciencia. Entonces nosotros no solo somos cognición, somos emoción y también somos conciencia. Lo que sabemos de la conciencia, tú sabes, Jorge, es cero. O sea, aún no puedo en eso, ¿no? Y me pregunto, desde luego, si le dejamos a esta oligarquía la decisión de que sean las máquinas quienes decidan por nosotros, ¿dónde puede acabar nuestra vida? Somos la primera generación que va a tener que vivir con robots. Vamos a vivir con implantes, eso es seguro. Somos una generación híbrida, es cierto, pero los humanos tenemos algo llamado conciencia. Hay que ponerlo ahí, ¿verdad? Sí, sin duda alguna. Y yo creo que nunca tenemos que dejar de margen ese lado que nos caracteriza como humanos, ¿no? Y es donde habita el alma o donde habita el espíritu o como queramos plantear. Y una inteligencia artificial, por muy bien diseñada que esté, no creo que llegue a tener esas inquietudes espirituales y religiosas que el hombre por su naturaleza tiene y así se ha puesto de manifiesto en todos los hallazgos arqueológicos desde hace más de 30.000 años, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista no me da miedo y estoy convencido, como tú dices, de que vamos a ser una de las primeras generaciones de cyborg. Y creo que hasta cierto punto de vista lo veo bien. Sinceramente lo veo bien. Creo que nos puede ayudar a paliar muchas de las patologías, por lo menos aquellas a las que yo me dedico principalmente, neurológicas, y creo que eso puede ser positivo. Creo que puede ser positivo porque si eso le puede ayudar a desarrollar el máximo potencial que lleva dentro ese individuo, no limitado por su fisiología, así es, pues no lo veo mal, sinceramente. Porque yo creo que el individuo trasciende el cuerpo. Entonces, si tampoco nos limitamos al cuerpo y podemos darle un poco de ayuda, tampoco se trata de decir voy a cambiarlo todo, porque no. A ver, una cosa es hacer un planteamiento de un cyborg con alguna ayuda artificial y otra cosa es un planteamiento genético de modificarme a mi voluntad. Eso no. Pero dentro de tu potencial que tú tienes con una ayuda, pues no me parece mal, porque sinceramente yo tampoco lo veo tan diferente el tener una prótesis robótica o un chip intracraneal, no lo veo tan diferente del uso de gafas, por ejemplo. No lo veo así. Entonces, yo personalmente no lo veo mal y soy consciente, por conocimiento directo, de muchos niños que se podrían beneficiar enormemente y el impacto que esos niños podrían tener sobre el resto de la población de estar completamente incluidos y hacer una sociedad inclusiva con niños que tengan discapacidad, pero no limitante gracias al uso de la tecnología. Entonces, exactamente. Estaba pensando, por ejemplo, en Stephen Hawking, ¿no? Que sí. No hubiéramos sabido de él si no hubiera sido posible sacar mediante las máquinas y los códigos que él mismo inventó su pensamiento.
También pienso en cuánto vale, por ejemplo, uno de los grandes temas del planeta, que son las minas antipersona. Muchos niños han perdido los pies y las manos, ¿verdad?, en las bombas. Y una prótesis es bastante cara. Siento, Jorge, que la inteligencia artificial, si es buena y es justa para todos, qué bueno, ¿verdad? Pero si va a marcar una nueva clase de individuos que pueden tener la superprótesis, nosotros no. Bueno, pero yo creo que eso es también un poco cuestión de paciencia. No lo ves necesariamente mal. Creo que siempre habrá una élite que podrá tener acceso a la última tecnología puntera y poco a poco esa tecnología se irá comercializando más y pasados una serie de años, o al menos o una generación o dos, aunque sea triste plantearlo, pero es así, llegará y será acceso más público. Yo entiendo el discurso que estás planteando y me parece injusto, pero creo que también es esa élite puntera que tiene capacidad de permitirse económicamente, la que puede invertir para que empresas se quieran dedicar a ello y que en un futuro próximo, a ser posible, pues puedan abaratar mucho los costes y distribuirlos. También me siento muy optimista con respecto a la producción de este tipo de artefactos y de tecnología. Creo que la tecnología está yendo muy rápida y ahora con la impresión en 3D creo que también va a poder agilizar y optimizar y abaratar los costes de producción de este estilo. Entonces, tengo ahí una sensación un poco entrelazada, ¿no? Un poco entre dos tierras, entre los que me parece injusto que puedan acceder a ello, pero a la vez, si ellos hacen la inversión, las empresas se implicarán y al final acabarán reduciendo los costes que beneficiarán a la población que no puede acceder a ello. Entonces, estoy ahí un poco entre dos. Pensaba en un trabajo como el tuyo, que se fundamenta mucho en las manos, ¿verdad? En tocar. ¿Crees que hay...? Sabemos que muchos de los trabajos que tenemos hoy, muchísimos, ¿no? ¿Crees que un robot podría hacer tu trabajo, Jorge? Yo creo que gran parte del efecto terapéutico que generamos nosotros como terapeutas manuales, y esto es un planteamiento un poco ya, a lo mejor me excedo un poco porque esto es una opinión bastante personal, está muy basado en la capacidad de, como tú estabas planteando, de empatizar con el individuo. Uh-huh. Y eso utiliza un canal de comunicación físico que puede ser la mano. Sinceramente creo que no se limita a la mano. Tu presencia genera también un cambio en la persona que tienes delante. Siempre que tu presencia tenga una intención terapéutica, una intención empática y una intención generosa, ¿no? Entonces, si la tecnología el día de mañana puede generar un campo electromagnético similar al de una empatía humana, en ese sentido creo que sí que nos podrían reemplazar. Así te lo digo. Sí, yo también. ¿Qué vamos a hacer dentro de nada? Dentro de... Bueno, fijaros que estamos en el 2021. Los analistas más realistas hablan de un cambio en el 2030. Es nada, en 9 años. Antes lo ponían en el 2050 y lo han reducido a 20 años después del... Vale. Un cambio muy interesante en este momento. Sí, sí, sí. Va esto a una velocidad de vértigo. Eso sí que me da miedo. Creo que no tenemos la madurez como sociedad para gestionar lo que estamos gestionando. No hace ni 2 días que estamos utilizando un coche, literalmente, y ya vamos a cualquier parte, vamos a la luna. Entonces, yo creo que sí que se podrían diseñar algún tipo de estrategias o de planteamientos o de acuerdos internacionales para no seguir desarrollando tecnología hasta que tengamos muy claro cómo aplicar la tecnología que tenemos a día de hoy en la sociedad y darnos unos plazos de consolidación de la tecnología en la sociedad de mínimo no sé cuánto, tienen que investigarlo y decidirlo, pero es fácil una generación por avance tecnológico para poder alcanzar una madurez en el uso y desarrollo de las tecnologías. Eso sí que me da miedo. Exactamente, fíjate que has puesto ya el dedo en la llaga en estos últimos minutos que nos quedan, hablar por ejemplo de ciencia y sociedad,
léase la Segunda Guerra Mundial y el proyecto Manhattan. Entonces, no quisiera yo ser agorera, pero creo que hay que andarse con mucha vigilancia en el asunto de los algoritmos y de la inteligencia artificial, no negarla, por supuesto, ya está aquí, pero tampoco abrirle las puertas a tutti pleni, porque nuestro bagaje neuroevolutivo de miles de años no puede ser cortado abruptamente por un instrumento externo. Si lo hacemos, va a tener muchas repercusiones. Por ejemplo, en términos de violencia, como exponía al inicio de la clase, ¿no? Sabemos que las personas que no tocan y que solo se relacionan con máquinas tienen más dificultades para tener empatía, Jorge. Sí, estoy completamente de acuerdo. Nosotros lo observamos, ¿no? Observamos que muchos de los niños, y ahora como bien sabes que nosotros también nos estamos centrando de Hans Wittgard en colaborar más con orfanatos, muchos de estos niños que vemos que no han sido tocados. Así y que es. No han intervenido, no han tenido interacción social con otros niños de su edad porque son huérfanos con discapacidad, no saben, o sea, reaccionan de un modo radical, injustificado, entre comillas, ¿no? Para que nos entendamos, al contacto y en ocasiones a la presencia de otro individuo sin hacer un contacto físico. Entonces, nosotros tenemos ese ejemplo y estoy completamente de acuerdo con lo que estás planteando, que el contacto humano es muy importante y habrá que exigirlo y ponerlo de manifiesto de algún modo en la educación de nuestros niños, mediante actividades, ejercicios, juegos, pero el contacto tiene que ser una prioridad y tiene que estar presente para una buena educación física, emocional y mental, creo yo. Asimismo, el derecho al tacto y el derecho al contacto en las áreas límbicas, ¿verdad, Jorge? Sí, efectivamente. Creo que son, bueno, creo no, sabemos que son vitales para un óptimo desarrollo de la fisiología y de los niveles cognitivos y capacidad de regular emocionalmente. Entonces, eso habría que imponerlo de algún modo. Obviamente siempre desde el juego, desde algo divertido, entretenido, pero darle mucha prioridad al contacto físico desde edades bien tempranas, con muchos juegos para los niños y demás. Fíjate, estaba pensando yo en lo que hemos hecho, por ejemplo, con los animales, ¿verdad? Al haber mecanizado los procesos de engorde, que los hemos metido en granjas que son como factorías donde hay robots que controlan todo. Cuánto tienen que beber, cuánto tienen que comer, cuánto tienen que ser ordeñados. Espero que eso no llegue a los niños, ¿verdad? Estaría sistemáticamente todo muy ordenado, pero absolutamente carente de empatía emocional. Sí, sería muy óptimo de cara a la sociedad y una sociedad que tenga que medir muy bien sus recursos para distribuirlos entre sus habitantes. Pero sería completamente desnaturalizado. Y eso, pues la verdad es que da miedo. Yo, sinceramente, si puedo, el día que tenga hijos, me gustaría que se criaran en la naturaleza y lo más alejado de las ciudades posibles. Con eso creo que lo digo todo. Exacto. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por el trabajo que haces, que es básicamente enseñar el valor de proteger esas vidas humanas, ¿verdad? Y también el valor del tacto y del contacto. Que sigas muy bien y sigas enseñando. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí con todos vosotros y estaré la semana que viene, por desgracia no podré acompañaros, pero en cuanto pueda me vuelvo a unir a los capítulos que me encanta esta experiencia y me enriquece muchísimo y espero que también lo haga a la gente que nos está escuchando. Un saludo muy fuerte a todos. Así es Hands with Heart, manos con corazón, ¿verdad? Pues ya está todo dicho. El corazón es cosa de humanos, de momento. Gracias, Jorge. Gracias, doctora. Bueno, qué bonita conversación y qué interesante diálogo. La inteligencia artificial, la empatía y todas esas cosas que Jorge nos trae. Gracias. Seguimos en España. Nos vamos con Gopika a hacer yoga. Adelante, entramos. Buenos días, Concha, y buenos días a toda la audiencia. Esta mañana vamos pues, a realizar una práctica para despertar el cuerpo y activarlo también. Saludo al sol,
Nos ponemos hacia la parte de delante de la esterilla. Cuerpo recto, estirado, postura firme exteriormente, pero internamente siente la postura con cierta confortabilidad. Inhala y en la exhalación manos al pecho. Inhala, brazos arriba, estira bien, activa piernas ligeramente atrás. Exhala lentamente. Espalda recta, vamos bajando y coloca tus manos al lado de los pies. Si tienes que flexionar las piernas, realízalo todo lo necesario y la frente va hacia las rodillas. Gran paso, pierna derecha atrás, rodilla al suelo, cabeza al frente, pecho proyectado. La otra pierna también atrás y formamos una tabla con el cuerpo, firmeza en la postura. Y al suelo, primero las rodillas, el pecho entre las manos y la frente. Inhala a la cobra, piernas juntas, hombros bien separados de las orejas. Dedos de los pies hacia adentro, eleva las caderas, V invertida, caderas bien arriba. Gran paso ahora, pierna derecha adelante. Colócala al lado de nuevo de las manos. La otra pierna también delante. Frente a las rodillas. Coge aire, estira de nuevo el cuerpo, proyecta tu columna y lentamente elévate de nuevo hacia la vertical. Ligeramente atrás con tus piernas activas y brazos descienden junto al cuerpo. Inhala. De la exhalación, lleva tus manos de nuevo al pecho. Inhala, brazos arriba, estira bien, atrás. Exhala, bajando con la espalda bien recta, coloca tus manos al lado de los pies, frente a las rodillas. Gran paso ahora, pierna izquierda atrás, pecho al frente, cabeza ligeramente hacia arriba. La pierna derecha ahora también atrás, tabla. Y el suelo, las rodillas, el pecho entre las manos y la frente. Inhala a la cobra, piernas juntas, hombros bien hacia abajo. U invertida, caderas bien arriba, eleva bien las caderas, empuja tu pecho hacia las piernas. Gran paso ahora, pierna izquierda adelante, de nuevo entre las manos. Proyecta tu pecho, cabeza hacia arriba. La otra pierna también delante. Cogemos aire arriba, inhalando atrás y brazos junto al cuerpo. Inhala, exhala manos al pecho. Inhala, brazos arriba, estira y atrás. Exhala, lleva tus manos junto a los pies, cabeza hacia las rodillas. Inhalando, gran paso, pierna derecha atrás, el suelo, pecho hacia el frente, cabeza arriba. Retén el aire y la pierna izquierda también atrás. Al suelo, exhalando, rodillas, el pecho y tu frente. Inhala la cobra y exhala, dedos hacia adentro, rodillas arriba, pecho empuja hacia tus piernas. Inhalando, derecha adelante. Exhalando, izquierda también delante. Cogemos aire arriba, mira arriba, estira tu cuerpo atrás y brazos contra el cuerpo. Inhala, exhala, manos al pecho. Inhala, brazos arriba, estira bien, ligeramente hacia atrás. Y exhalando, desciende con tus manos al lado de los pies, frente a las rodillas. Inhala, gran paso atrás con la izquierda. Retén el aire, derecha atrás, tabla con tu cuerpo, firmeza. Exhala lentamente, pan tus rodillas, tu pecho y tu frente al suelo. Inhala la cobra. Exhala ahora, V invertida. Caderas bien arriba. Gran paso, pierna izquierda adelante. Pierna derecha también delante.
Cogemos aire ahora arriba, estirando bien atrás y brazos junto al cuerpo. Inhalo, exhalo, manos al pecho. Inhalo, arriba y atrás. Exhalo, frente a las rodillas. Inhalo, gran paso derecha atrás. Retengo aire, izquierda también atrás. Tabla, exhalando al suelo, rodillas, pecho, frente. Inhala la cola. Exhala, caderas arriba, U invertida. Gran paso, pierna derecha adelante. Pierna izquierda también delante. Cogemos aire, inhalando, gran inhalación arriba y atrás. Y exhalando, brazos junto al cuerpo. Inhala, exhala, manos al pecho. Inhala, brazos arriba, estira y atrás. Bajamos frente a las rodillas. Pierna izquierda atrás. Pierna derecha en tabla, también atrás, retén aire, exhala, rodillas, pecho, frente al suelo, inhalando a la cobra, exhala, U invertida, gran paso, pierna izquierda adelante, exhalando, derecha también delante, cogemos aire arriba, inhala, estira tu cuerpo bien arriba, un poco atrás, y brazos junto al cuerpo. Abre las piernas ligeramente. Deja que la respiración se exprese en este instante. Y observa cómo poco a poco se va calmando. Observa también las sensaciones del cuerpo. Cómo el cuerpo se ha activado, se ha estirado. Y cómo se ha preparado para comenzar el día. Desde un punto más abierto y receptivo. Respira ahora elevando el abdomen, pecho, hasta la zona de la clavícula y exhala lentamente. Inhala de nuevo, abdomen, pecho se expande. Hasta la zona de tus hombros y exhala lentamente. Una vez más, inhalo, expando abdomen, pecho, hasta la zona de la clavícula. Exhala lentamente. Déjate unos segundos para percibir y sentir tu cuerpo. Confío en ti. Gracias por vuestra práctica, por vuestra atención y que tenga un lindo día. Muchísimas gracias, era Gopika desde la Escuela Om Shanti en Madrid, España. Bien, pues vamos a seguir en meditación. Son ustedes tan amables, se colocan en una posición cómoda y va nuestra meditación sobre la generosidad y la empatía. Vamos a tomar una pose amable y tomar por lo menos 3 respiraciones profundas.
Les voy a pedir que lleven su atención a las manos, que abran las manos y abran los ojos y miren sus manos. Vamos a ver las manos con total aceptación, dejando ir juicios o pensamientos sobre si observar las manos es útil o inútil, y sentir simplemente qué sientes cuando observas tus manos. Y ahora puedes poco a poco darle la vuelta a las manos y ver el dorso de las manos y sentir empatía. ¿Qué estás viendo tus manos? Y también sus partes, los dedos, los nudillos, las uñas, el movimiento. Y siente cómo te sientes cuando observas simplemente tus manos. Ahora cierra los ojos y coloca las manos en una posición cómoda y visualiza internamente tu rostro. Imagina que pudieras ver tu rostro ahora mismo en un espejo. Ese espejo es tu espejo interior. E ir recorriendo poco a poco las distintas partes de tu rostro, con total aceptación, dejando ir juicios y pensamientos, sintiendo cómo te estás sintiendo y viendo cómo el visualizar tu rostro internamente aumenta las sensaciones y también agudiza los sentidos. Ves poco a poco cobrando conciencia de tus emociones y empieza a observar cómo cuando observas una zona de tu rostro puedes subir la intensidad de un pensamiento que surge y de repente asociamos una marca en el rostro a un asunto incompleto o algo más profundo, como por ejemplo el estrés, la ansiedad o incluso la depresión. Cuando observes que surge esto, haz un alto y durante unos instantes vuelve a sentir tu rostro a nivel emocional, los músculos, los huesos, los sentidos, y empieza a observar cómo las expresiones de tu rostro también tienen que ver con tus órganos internos, con la calidad de tu respiración. Y pregúntate a ti mismo, a ti misma, algo sencillo. ¿Qué emoción está surgiendo? Siéntela, nómbrala y acéptala. Y sin intentar reprimirla, pregúntate, ¿qué necesidad está detrás de esa emoción? Y vuelve a sentir cómo la necesidad quizás se expresa en otras áreas de tu cuerpo. Por ejemplo, uno puede sentir la tristeza. Y la necesidad es sentirme acompañado y estar en el hígado.
uno puede sentir la alegría y la necesidad es expresar el afecto y sentirla en el corazón. Empieza a desentrañar en este proceso, sentir el cuerpo emocional, preguntar qué emoción es esa, sentirla, nombrarla, aceptarla. Y unos instantes más tarde preguntarte qué necesidad está detrás de esa emoción. ¿En qué lugar del cuerpo? Y así lo vamos a ir haciendo dos veces más, hablando con nuestras emociones, con nuestro cuerpo y con nuestras necesidades. Ahora en la siguiente respiración vamos a volver a prestar atención a nuestro rostro interno, llevando nuestra conciencia al rostro. Pregúntate a ti mismo, ¿cómo estoy ahora? Y observa tu expresión facial, si las sensaciones son diferentes. La tensión muscular, la energía. Y amablemente acoge cualquier tipo de expresión emocional. No la evalúes como buena o mala. En total aceptación, igual que hace un espejo cuando refleja, simplemente refleja. Ahora vamos a traer a ese espejo del rostro un evento que haya ocurrido recientemente. Algo que aún está incompleto porque sigues dándole vueltas, generando rumiación y emociones aflictivas. Intenta localizar ese evento concreto sin añadirle más. Sin interpretaciones, sin conclusiones, solo lo que sucedió. Y siente como si fuera una proyección en el espejo, las imágenes de ese evento y tu rostro viéndolo, la emoción que surge y nombra la emoción. Reconoce la emoción y vamos a reconocerla 3 segundos. 1, 2, 3. Y ahora intenta ver la necesidad que no está satisfecha en tu cuerpo. ¿Por qué sigues sintiendo esa necesidad? Y observa que surge sin juzgar, simplemente reconociendo, sintiendo, nombrando, aceptando y observando qué necesidad está detrás de esa emoción. Siente cómo estás creando armonía contigo mismo. Ahora observa en ese espejo el rostro de alguna persona que estuvo implicada en ese evento. Y vamos a practicar reconocer las emociones de esa persona. Sin juicio, deja que las neuronas espejo nombren.
que nombren mentalmente la emoción, la reconozcan, sin enjuiciarla, acepten e intentes localizar en tu cuerpo qué necesidad surge cuando ves al otro sentir esa emoción. Simplemente escucha lo que te dice tu cuerpo y hazlo de manera amable, sin ánimo de cambiar al otro, sin ánimo de hacer nada, simplemente reconociendo que tienes capacidad de reconocer. Y amablemente vamos a centrar nuestra respiración en el corazón y poco a poco abrir los ojos. Bien, esta fue la meditación sobre la empatía y en el reconocimiento de nuestras emociones. ¿Qué hay detrás de la emoción? ¿Qué necesidad se aloja? Y también reconocer el rostro del otro, la empatía en el otro. Hay muchas formas de ver, se puede ver físicamente y ver también con los ojos del corazón. La meditación nos permite conectar y ver el rostro del otro desde una dimensión más profunda. Esa era la invitación de hoy. Es el capítulo 81 el que acaba de finalizar: generosidad, empatía y emociones positivas. Hemos estado con todos ustedes, con el doctor Jorge Aranda de Hands with Heart, con Gopika de Om Shanti en Madrid, y deseamos que si ha sido de beneficio, pues qué bien, nos veremos mañana. Que estén muy bien, muchísimos saludos. Gracias.